Muy buenas tardes, como lo habíamos anunciado, el tercer canal está llegando al departamento del Valle. Estamos muy cerca de la capital del departamento del Valle, la ciudad de Cali, y no podíamos dejar de hacer una pausa, de hacer una parada aquí en Buga, que sin lugar a dudas en las últimas semanas ha sido otro de los centros de confrontación, de resistencia, de bloqueo, de desmanes también de la fuerza pública. Y lo que quiero mostrarles a continuación, esta es una de las vías de entrada a la ciudad de Buga. No hemos podido entrar por acá y eso es lo que quiero mostrarles a continuación. Hemos quedado del lado de donde se encuentra la fuerza pública en este momento. También lo que queremos decirle a la ciudad de Cali, a donde estaremos llegando en los próximos minutos, es que el tercer canal abrirá, digamos, las cámaras, los micrófonos al diálogo en este momento en la ciudad de Cali. Entonces esto es lo que se conoce como el barrio Aures, que ha quedado, digamos, en medio de la confrontación. Está aquí la policía nacional. Buenas tardes. Y como ustedes pueden ver, si la cámara de Julián me ayuda, digamos, cómo está el panorama. Ustedes podrán ver cómo se ve el panorama en este momento aquí, desde este lado del puente. La idea es que podamos entrar a la ciudad de Buga. Aquí vemos personal de la policía, también está personal adelante del ESMAD. Buenas tardes. Entonces, si la cámara allá adelante, hemos quedado en la línea, dimos una curva en la carretera y quedamos detrás de la línea del ESMAD. Allá ustedes pueden ver cómo se ve la tanqueta. Y a mi mano izquierda está el barrio Aures. ¿Es correcto? Buenas, vecino. ¿Cómo estamos? De donde, digamos, se han presenciado algunos videos que en medio de los enfrentamientos, los gases han inundado, digamos, este sector del barrio Aures. Muy buenas tardes. Aquí están miembros del ESMAD en este momento. Y esta es más o menos la situación. Aquí vemos algunos vecinos del barrio Aures. Vamos a ver si podemos hablar con ellos. Buenas tardes. Entonces, estamos aquí precisamente de este barrio el día de anoche, en medio de las confrontaciones, en medio de los gases. Pues vimos imágenes de varios menores de edad, vimos imágenes de gente mayor de edad, y podemos entender el miedo de la gente. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, la gente no quiere hablar en este momento. Sabemos también que estamos viendo, hace exactamente aproximadamente unos 15 días que estuve precisamente en este sector del barrio Aures, donde vimos cómo la gente se había organizado para ayudar, digamos, también a los jóvenes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Estamos en directo en este momento para el tercer canal. ¿Quiere decir algo en este momento de lo que se ha vivido acá? Demoraron mucho para venir porque desde la... ¿Quién más ha venido? Nadie más. Desde las 4 de la mañana estábamos durmiendo cuando comenzaron a bolearnos gas. Aquí pegó uno. Me dañaron el... No respetan. Desde las 4 de la mañana no respetan a nadie. Porque toda la comunidad salió y lo sacamos del barrio. Pero si no,
pero más sin embargo nos despertaron ahí con puro gas. Okay. Y ya pues aquí nadie. ¿Y usted qué es? ¿Qué es lo? Matar, yo cubriendo pues la familia y todo eso, voy a salir con la mujer, lo primero que recibo un impacto de un perdigón de eso, vea. No les importa dónde caiga, tiran es a matar. Porque ni nadie veía por ahí, y cuando viramos ve que comenzaron a caer esos gases aquí. Tiran a matar, no le importa si hay niños, si hay ancianos, no le importa que caiga donde caiga, dañan los vidrios. ¿Y cuál es la salida que podemos tener a esto? ¿Qué piden ustedes los vecinos del barrio Aures? ¿Vale la pena? Esta es la María, del otro lado está Aures, ¿es correcto? Sí. Aquí pasando el puente, ok. Aures está en el sur de la ciudad, este es el norte y este es el barrio Ana María. ¿Qué buscamos, no? Que el gobierno ya pare la guerra, porque mire lo que está pasando. Nos quieren matar, hacer juego. Necesitan abrir sus vías, pero no quieren escuchar al pueblo. Y el pueblo está cansado, tiene hambre, el pueblo está mamado, con tanta corrupción. Manda a los militares a que le oleen juego a uno como sea. Estaban boleando candela a la gente y llegaron y se metieron a todo aquí, que es que están armados y nadie está... Nadie está armado y se viene con el pretexto de que la gente está armada. Gritando entre ellos mismos que están armados y mentiras, para tener una excusa para bolearle plomo a la gente. A una enfermera que estaba por allá en el potrero le bolearon candela y por allá estaba escondida hasta que fueron otros muchachos a pasarla porque estaban disparando y allí los grabaron. Los muchachos que están allá enfrentados con ellos los estaban grabando, que los del ESMA estaban disparando. Y nadie aquí, ninguno ha armado, porque aquí no hay, sino, si usted puede ver, puros padres de nosotros familia. Salimos, no salimos encapuchados, salimos normal, porque creemos que no nos van a atacar, no respetan, miren, vea, esto me lo hicieron con un perdigón de esos de gas, le tiran a pegar a uno donde sea. Allí tenemos un bebé de 20 días de nacido, no respetan eso para gasear a la gente. Se les dice que hay un bebé y no les importa, no copian, dicen cállese, y siguen y se van, y como parte de novedad. El helicóptero, no sé si no rondar por aquí, por encima de las viviendas, generando preocupación y angustia. Entonces necesitamos que los derechos internacionales humanitarios de todos, que nos ayuden, estamos solos. Repítanos el nombre del barrio. El barrio Ana María. Bueno, estamos, como dicen aquí, es gente, la sociedad civil, que queda en medio de la confrontación. Hemos visto varias denuncias en las últimas horas. Barrio La María, para tomar nota, Community Manager y las redes, Ana María, Barrio Ana María del sector de Buga. Estamos, este puente, ¿cómo se llama? Se llama el puente de Lechugas. ¿Y este aquí, este paso aquí? Se llama la Vía Lechugas. La Vía Lechugas, porque hay varios puntos en este momento bloqueados aquí en la ciudad de Buga. Y nosotros desde el Tercer Canal hacemos un llamado para que se respete, digamos, los barrios, porque son varios días donde hemos visto barrios de Buga, de Guadalajara de Buga, que se han visto afectados por los gases lacrimógenos. Y bueno, yo no tengo nada que agregar frente a lo que están diciendo ustedes, están escuchando directamente a los vecinos del sector. Ellos dicen que estamos armados, pero armados con piedras. Ellos dicen que estamos armados y la única arma que tienen los muchachos aquí, como en todo el país, son armas de piedra. Una cauchera, no tiene nada más, yo no le importa eso, sino que ellos vienen agrediendo como sea con esas armas que sí son letales. Que aunque digan que no son letales, armas son letales. Porque he visto muchos muchachos que le sacan los ojos, pierden la vida por esas armas que ellos tienen. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a tratar de llegar al otro lado, vamos a llegar a entrar nosotros, como los veníamos por la carretera, en un momento quedamos detrás de la línea de la policía y el ESMAD, pero decidimos en este momento darle la voz a los habitantes de este barrio aquí de la ciudad de Buga. Muchísimas gracias. Vamos a ver si aquí alguien más en este barrio quieren hablar. Como están viendo ustedes, son vecinos, están los parques de los niños. La gente todavía con miedo en este sector de la ciudad de Buga. Vamos a hacer. Bueno, jefe, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Aquí, pues estamos aquí en el barrio. Somos el Tercer Canal. Estamos abriendo los micrófonos a la gente, quienes quieran hablar en este momento. Pues también vemos la gente con miedo en este momento.
están cerrando en este momento las ventanas, las puertas. Bueno, vamos a tratar de llegar en este momento vamos a subirnos a los carros, pero vamos a estar transmitiendo en este momento hasta donde podamos para tratar de llegar al otro lado donde se encuentran el barrio Aures. Buenas tardes. Acabamos de ver que la tanqueta del ESMAD pasó rápidamente. Estamos transmitiendo en este momento desde Guadalajara de Buga por el tercer canal en nuestra ruta hacia la ciudad de Cali. Y como hemos venido anunciando y diciendo, Tercer Canal llega a la ciudad de Cali también para visibilizar ese importante decreto del alcalde Jorge Iván Ospina, quien ha fortalecido el diálogo, ha nombrado como interlocutores importantes a las diferentes 25 líneas en este momento y a los jóvenes en la ciudad de Cali. Bueno, seguimos transmitiendo en directo en este momento por el tercer canal. Vamos a ver que ustedes vean, también hay presencia del Ejército Nacional en este momento. Y algunas detonaciones, explosiones en los últimos minutos. Llantas quemadas. Si usted quiere recibir los contenidos del tercer canal, suscríbase. Y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la agenda alternativa. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.